tío bastante normal. Me gusta pasar tiempo con mi familia, con los míos. Cuando hablo de los míos y hablo de familia, me refiero a los sanguíneos y a los no sanguíneos. Tengo la suerte de tener muy buenos amigos, muy buenos amigos. Pasar tiempo con mi familia, como te digo, me encanta viajar, me encanta ir de compras, me encanta la ropa, me encanta conocer sitios para ir a comer, a cenar. Soy mucho de intentar conocer sitios nuevos y, bueno, en eso gasto mi tiempo libre. Tal vez un poco en lo que viene a ser mi tiempo libre más personal, la música siempre me acompaña en mi vida y tal vez también mis ratos libres menos, que tengo pocos libres. Mis ratos libres, la lectura también, leo menos de lo que me gustaría, pero sí que esto sería un poco en lo que me gasto el tiempo que me queda. Tendríamos que hacer muchas parcelas. En el punto de vida personal, siempre pido salud. Cuando eres más joven, eres más niño, escuchas a la gente salud, 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 y lo haces por... Ahora que soy un poco más mayor, me doy cuenta de que lo que verdaderamente es importante es estar sano, estar bien, que los tuyos lo estén, porque lo demás, con trabajo, con pasión, con entrega, con actitudes adecuadas en el día a día y siendo un currante, al final se logra. Entonces, para mí, en la parcela de la familia, lo que miro para el futuro es intentar hacerle la vida a mis padres un poco más fácil, ahora que ya pues, se han jubilado, e intento hacerle la vida un poco más fácil como me la han hecho a mí durante toda mi vida. En el mundo laboral, estoy bien, estoy feliz. Pues, tengo la suerte de trabajar y de ganarme la vida con mi pasión y con lo que más me gusta hacer. Tampoco soy mucho más exigente y, bueno, está claro que todo el mundo quiere mejorar, yo también, y, bueno, queda mucho por delante. Espero que salgan nuevos proyectos. Tengo en la cabeza siempre algo, nunca soy de los que me conformo parado. Tengo varios proyectos en mi cabeza y, bueno, vamos a dar tiempo al tiempo, pero siempre trabajando para que ese tiempo al tiempo llegue. Mira, yo siempre catalogo o pongo a las personas en una balanza, en la balanza de las buenas personas y las malas personas. Para diferenciar esos dos grandes grupos que yo siempre tengo claro, está claro que nadie somos ángeles, todos tenemos cadáveres en el armario, yo el primero, tengo muchos y muchos fallos. Pero creo que al final, con lo que yo resumo siempre cuando hablo de alguien, siempre digo, pero es buena persona, es un desastre, ha fallado esta vez, pero es buena persona. Y eso es con lo que más o menos funciona en mi vida. Creo que el fondo de la persona es a lo que intento llegar de quien me interesa, y si es de los buenos me lo intento quedar a mi lado, y si es de los malos intento simplemente conllevar y convivir con él de una manera más tranquila, menos íntima. ¿Qué detesto de las personas? Detesto la envidia. Mi padre dice que es la peor enfermedad que hay, y creo que tiene mucha razón. Detesto la traición, detesto la deslealtad. La traición y la deslealtad en todos sus ámbitos, no solamente a nivel de ese tipo de amistad. Y, bueno, lo que premio en las personas es, como te he dicho, o lo que hace fuerza para entrar en esa parte de las buenas personas es pues que al final tú puedes ser egoísta, pero no puedes ser ingrato. Tú puedes evolucionar, pero no se te puede olvidar de dónde vienes. Tú puedes intentar prosperar, pero no pisando a todo el mundo y a cualquier precio. Eso es lo que para mí premia en las buenas personas, en los que tienen unos valores, en los que pueden cambiar su forma de pensar o pueden cambiar su forma de actuar dependiendo de cómo va la vida o cómo les vaya, pero que siempre tengan claro quién les ayudó, quién son sus raíces, familiares, laborales o de donde quiera que hayan salido, y al final
el que cuando necesitas algo te echen una mano y no se olviden de la familia y de las amistades. Para mí la familia es una palabra muy importante y yo tengo grandes amigos que son, como te he dicho anteriormente, mi familia, y por supuesto son grandes personas. A la gente que al final me falla, a la gente que, como tú dices, tal vez detesto, a esa gente intento sacarla de mi vida lo antes posible, y no es que las muy lejos, no, es que me es indiferente, intento apartarlas de mi vida y que sigan la suya. No les deseo ni nada malo ni nada bueno, no me interesa nada. Bueno, yo soy un purista, a mí me encanta el judo japonés, o sea, creo que al igual que bailan unas sevillanas o se baila flamenco en España, no se baila en ningún sitio. Y creo que tal y como se hace judo en Japón, no hay judo más bonito que el japonés. Creo además que durante unos tiempos, de un tiempo para acá, han dado un cambio muy grande, y creo que también el cambio viene por una preparación física, por un cambio en el concepto de la preparación física de todos sus judokas. Esto unido a que el judo en Japón es una asignatura, automáticamente se hace una gran, inmensa selección en la cual es muy difícil que no sean muy buenos. Es decir, hay una gran selección, una selección de Darwin, lo digo siempre, en la que de 1000 salen 1, de 10.000 salen 10 y así sucesivamente. Ellos tienen el deporte del judo como uno de las herramientas sociales para formar a todo ciudadano, y claro, hay muchos de esos ciudadanos que se enganchan a hacer judo de una manera competitiva, y el volumen de Japón en este caso tiene tanta calidad porque hay muchísimas practicantes y sale mucha gente buena. Pero sin duda la forma que tienen de entrenar y la forma que tienen de entender el judo a la sociedad japonesa, esto ayuda a que esos japoneses a nivel competitivo sean los mejores del mundo, porque las empresas se conciencian y tener a un judoka en sus filas le facilitan su mundo laboral para que siga entrenando y siga rindiendo. Todo al final es un englobe, y creo que la diferencia es un pensamiento social en cuanto a nuestro deporte. Por eso pueden dedicarse única y exclusivamente a fabricar campeones. Creo que Japón es una gran manufactura de campeones, y sin duda el judo más bonito lo hacen los japoneses. Sobre todo te voy a contar cuando pierdo, cuando pierden, digo, jo, qué injusto, porque la mayoría de ellos, si están a mi lado y sobre todo continúan a mi lado, es porque soportan muchísimas cargas de entrenamiento, y cuando pierden lo primero que digo es, jo, qué injusto, se merecía algo mejor. Me pongo tan triste como cuando perdía yo, y a veces incluso más. Te voy a dar solamente un ejemplo. Cuando yo tenía que competir, tardaba en dormirme, y ganaba o perdía al día siguiente, pero después ya se acababa la competición, ¿no? Y la siguiente noche dormía bien. Pues ahora no, duermo la noche, no duermo bien la noche anterior pensando en que se les dé bien, y duermo mal o duermo muy contento y no termino de descansar la noche posterior por euforia o por darle vueltas a, jo, qué ha pasado, por qué no ha funcionado, tal. Ganar cuando ganan, pues es la consecución de todo, ¿no? Es la satisfacción, el sentirme útil, pero sobre todo el verles sonreír a ellos, el verles felices, el verles que su trabajo ha dado el fruto esperado, y sobre todo verles la cara, darme ese abrazo con ellos, eso es un momento muy bueno, que me guardo mucho de ellos, además.